reciban el cordial saludo de la Organización Panamericana de la Salud y del Instituto Nacional de Salud a la ceremonia de inauguración del primer seminario internacional Impacto de las Políticas Públicas sobre el Consumo Nocivo del Alcohol. Previamente también agradecemos a quienes nos están acompañando a nivel internacional. También agradecemos la presencia de los representantes de las municipalidades de San Isidro, Jesús María, el municipio de Lima, la municipalidad distrital de Bellavista, Callao, asimismo del decano del Colegio de Enfermeros del Perú, del representante del Colegio de Obstetras, representante del Colegio Médico del Perú, y a todos ustedes que nos acompañan tanto de instituciones públicas y privadas. Agradecemos también a nuestra mesa de honor. Para dar inicio a la ceremonia, vamos a invitar al doctor César Cabeza Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Salud, para las palabras de bienvenida. Mencionada representante de las municipalidades y las diversas organizaciones interesadas en este tema del consumo nocivo de alcohol. El Instituto Nacional de Salud habitualmente ha estado dedicado a investigar o hacer diagnósticos de enfermedades transmisibles, ¿no? En este caso del consumo nocivo del alcohol, en realidad este es un problema serio, y no tanto por los alcohólicos, porque los alcohólicos se emborrachan y se quedan dormidos ahí y no pasa nada, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de salud pública, es más un problema individual que va a terminar en una cirrosis, un cáncer. El problema sobre todo es en aquellas personas que eventualmente se embriagan agudamente, por ejemplo un fin de semana, una despedida, un grupo de jóvenes que nunca han tomado, se emborrachan y empiezan a pedir los accidentes de tránsito, generando la violencia, etc. Entonces es importante el conceptualizar el problema como un problema de salud pública y no solamente como un problema de salud individual, pero obviamente tiene las consecuencias a las que conlleva el consumo de alcohol, como es el cáncer del hígado.